Bien. Falta gente por el que la comida se ha retrasado. Disculpad los que habéis llegado puntuales, pero como hemos salido más tarde, el comedor ha ido un poco de retraso. Entonces intentaremos ganar el tiempo. Vamos a empezar y la gente que falta, pues que se vaya incorporando. Bien, esta tarde tiene un carácter práctico. Nos gustaría compartir con vosotros la experiencia de inclusividad que estamos haciendo en nuestras escuelas. Me gustaría contextualizar un poquito. En este momento estamos trabajando desde hace 2 años con 5 escuelas. Son concertadas, pero han acabado en la gestión de la Fundación porque tenían, por distintas razones, riesgo de cierre y escolarizan un alumnado pues, que tiene un índice grande de complejidad por distintas razones. Conmigo están el equipo directivo, Marta Montserrat, es la directora, luego os explicaremos un poquito, de la Escuela SAFA de Madrid, donde escolarizamos aproximadamente un 40% de niños con dificultades, un 18% con dictamen, y tenemos una experiencia importante de inclusividad, y que es un poco lo que han venido a compartir. Y en Soria, Alicia, que es soriana, tenemos en este momento 2 escuelas, una de ellas con un 74% de inmigrantes y en la otra tenemos un 34% y escolarizamos además muchos alumnos que están en régimen de acogida. Tenemos todos los alumnos de Soria que viven en pisos de tutelados, de adolescentes, y tenemos dentro de la misma escuela un hogar con 18 niños hasta los 11 años que también están en régimen de acogida penitenciaria. Por lo tanto, es un alumnado difícil y es un poco lo que yo intentaba transmitir ayer cuando cerramos la intervención de Enrique. No depende muchas veces de cuál es el tipo de escuela, sino muchas veces las escuelas se convierten o tienen el riesgo de convertirse en guetos simplemente por el lugar en el que están situadas, por la historia en la que recorren o un poco el contexto, el entorno que tienen alrededor. En esas escuelas, en estos últimos 2 años, hemos hecho un modelo bastante importante de gestión de cambio y de innovación que descansa en algunos principios que vamos a desbrozar a lo largo de la tarde y que hacen una apuesta muy importante por la inclusividad. Yo lo decía el primer día que no entendemos que la inclusividad es lo que hacemos con aquellos niños que tienen dificultades o riesgos, sino cómo cambiamos completamente el entorno de la escuela para encontrar las maneras de personalizar el acompañamiento de cada uno de ellos y de encontrar las maneras de que estos niños alcancen su nivel óptimo. Eso supone hacer un cambio sistémico, no tocar solamente determinados aspectos. Si tocamos la forma en la que se enfoca la orientación o tocamos la forma en la que se enfoca la estructura o tocamos la forma de la organización, pero no tocamos la forma en que enfocamos el currículum, la programación, la evaluación, sobre todo, si no tocamos todo a la vez, es muy difícil que ese cambio se produzca y que realmente se logren resultados eficaces. Vamos a dividir la exposición en 3 partes. Alicia hará una introducción sobre un concepto que para nosotros es importante y es el concepto de personalización, que es uno de los 6 ejes alrededor de los cuales gira en este momento nuestro modelo de dirección y nuestro proyecto educativo como entidad o como fundación. Y después Marta hará una presentación de cuáles son los cambios fundamentalmente organizativos de escuela para apostar por ese modelo de inclusividad. Y Elisa, que es además de ser la jefe de estudios y está en el equipo directivo, pero es la responsable del aula TEA. En Madrid tenemos un aula con niños de espectro autista. Ella es la responsable y va a compartir. Llevamos 2 meses recogiendo evidencias para esta tarde, entonces, aunque estamos así un poco nerviosas y además, pues claro, se nos ha ido totalmente la estructura temporal que teníamos organizada. Pero es verdad que hemos intentado hacer una recopilación muy concreta de evidencias de cómo trabajamos y aplicamos toda esta investigación y trabajo y estudio que ha reconsiderado no solamente el aprendizaje y el papel o el rol que juega lo que aprendemos sobre la mente, neurociencia, inteligencia, sobre el enfoque del aprendizaje, sino también eso cómo tiene que afectar un proyecto de escuela. Y además todos los recursos que vamos a mostrar estarán a vuestra disposición, lo mismo que aquello que trabajamos en las escuelas. Dejo a Alicia primero.
Bueno, pues como Carmen nos ha comentado, una de las de la parte esencial de nuestro modelo educativo es la personalización. Cobra mucha fuerza por el tipo de alumnado que tenemos dentro de nuestras aulas y en nuestros centros educativos, y por eso, pues, para nosotros es una cara muy especial, que se mueve con el resto de las caras, como bien nos ha comentado, porque si no, no tendría ningún sentido. Y bueno, pues realmente esta personalización lo que nos viene a decir es que nuestro modelo educativo de centro es un modelo que atiende a todos los alumnos, independientemente de su origen, de su situación personal. Cuando los alumnos entran a nuestros centros, el centro se convierte en un espacio de aprendizaje, de desarrollo y de crecimiento. Para muchos de ellos es su única posibilidad. Por lo tanto, tenemos que exprimirlo al máximo y exprimir las opciones y todo lo que hacemos dentro de él para dar la oportunidad a todos los alumnos de tener un aprendizaje de calidad. Es cierto que una de nuestras premisas fundamentales es que la excelencia es para todos y cada uno de ellos. Por eso ponemos especial cuidado a la hora de programar, en generar multitud de actividades y de situaciones que en un aula se convierten en pequeñito, pero que intentamos, pues como os he dicho, aprovechar, y no solo el espacio de la escuela, sino todos los espacios y recursos que tenemos alrededor de todas y cada una de nuestras escuelas. Hay muchos alumnos que no tienen oportunidades para poder hacer un refuerzo o un aprendizaje fuera del centro. Por eso nosotros tenemos una intención especial de que todo lo que se hace en el centro es aprendizaje, para que no existan esas diferencias entre ninguno de nuestros alumnos. Intentamos que ellos de esta manera aprendan más y aprendan mejor. Nuestra práctica realmente lo que busca es hacer o crear una serie de acciones que tengan un carácter inclusivo, ¿vale? ¿Y cómo hacemos para conseguir que nuestras escuelas sean o desarrollen prácticas inclusivas? Pues intentamos que se garantice la presencia, la participación y el aprendizaje. ¿Cómo garantizamos la presencia? Pues abriendo las puertas de nuestras escuelas a todos aquellos que quieran conocer y participar y ser parte de nuestra comunidad educativa, pero además cuidando todo el entorno que hay dentro y fuera de nuestra escuela. De acuerdo, procuramos espacios adecuados al aprendizaje y que permitan la accesibilidad de todos los alumnos que la componen, porque como ya os he dicho, la diversidad de nuestros centros son todos y cada uno de nuestros alumnos. ¿De acuerdo? Con relación a la participación, lo que buscamos es generar esas situaciones, recrear diferentes realidades que les permitan aproximarse a lo que ellos van a vivenciar fuera y asegurar que todos y cada uno de ellos participen, bien sea porque en algunos casos sea necesario un apoyo o una ayuda, pero para que participen todos de forma conjunta en el desarrollo de esas acciones o esas actividades. También cuidamos mucho y de forma especial la participación de las familias en el centro. Por eso, cuando Marta os hable un poco de lo que es la organización del centro, toca el tema de cómo las familias entran dentro de nuestra escuela y tienen sus espacios para poder, pues, recibir asesoramiento o simplemente tener un espacio de comunicación con los miembros de la comunidad educativa. Con respecto a los aprendizajes, deciros que nos basamos sobre todo en que nuestros alumnos consigan el éxito, que obtengan el mayor rendimiento posible y que, bueno, pues que no solo nos basamos en que ellos consigan aprendizajes significativos, sino que también desarrollen aprendizajes funcionales y éticos que les permita pues eso, abordar una realidad tan complicada como la que puedan tener fuera de las puertas de nuestras escuelas. Por eso, la labor del profesorado es muy importante. Es muy importante que todos los profesores conozcan las cualidades y las capacidades de todos y cada uno de sus alumnos y pongan especial énfasis en la programación de todas y cada una de las acciones que se van a desarrollar en la vida diaria del centro. Ya ni siquiera digo de la clase, digo en la vida diaria del centro, porque dentro del centro, no solo en las aulas, hay actividad. Hay actividad dentro de cada momento y de cada espacio de nuestras escuelas. Entrenar las funciones ejecutivas, que es lo que hemos venido trabajando en estos días y que hemos ido viendo, es fundamental para nosotros y sobre todo para el desarrollo de esta perspectiva o de esta cara de personalización del aprendizaje. Nada de esto es posible si desde el centro o desde la organización, que es lo que Marta nos va a explicar ahora,
nada es posible si desde la organización no se vertebra el camino y se toman las decisiones apropiadas que tienen en cuenta a los alumnos de nuestro colegio. Por eso Marta os va a contar un poquito cuáles son esas decisiones y cuáles son esas perspectivas que se toman y que vertebran nuestra acción diaria en cada una de nuestras escuelas. Empiezo yo. ¿Se oye? ¿O? Vale. A ver, yo soy profe de primaria y además lo que más me gusta del mundo es animación a la lectura. Así que he decidido que para relajarme un poquito, si os parece, voy a leeros un cuento. Pero vosotros tenéis que hacer algo. No podéis quedaros ahí mirándome y durmiendo algunos ya y demás. Así que necesitaré que todos cojáis papel y boli, papel y lápiz. Venga, va, esas manitas. Bien. Vale, y voy a leeros un cuento o el inicio de un cuento con la intención de que vosotros dibujéis el final. ¿Vale? Así que ahora todavía no dibujamos. El lápiz, de hecho, puede estar encima de la mesa, ¿no? Si somos muy impulsivos o nos cuesta controlarnos, ¿no? Estas normas que nos dan los profesores. Y os cuento. Había una vez, en un lugar no muy lejano, dos burros que estaban amarrados por una cuerda. El dueño de los animales les quería enseñar una lección para que trabajasen juntos. Así que puso dos bolsas grandes de comida para cada uno, pero se las puso bien alejadas. Los dos burros, que estaban hambrientos, comenzaron a tirar cada uno por su lado. Pateaban y usaban todas sus fuerzas para poder llegar a su comida. Después de mucho rato de tirar... Bueno, pues ahora tenemos 30 segundos para dibujar qué pasa luego, ¿vale? Nos preparamos con los segundos y comenzamos. 30 segundos, ¿qué pasa luego? Estamos dibujando, no hace falta comentar todavía. Nos dejamos llevar por nuestra imaginación. ¿Vale? ¿Tiempo? Con la imagen que tenemos, la explicamos como trabajamos el otro día, ¿vale? En grupos más o menos de tres, que es la mesa que tenemos, pues unos 30 segundos más para explicarnos qué imagen hemos hecho. Sí. Qué dibujado, ¿eh? Vale, tiempo. Tiempo. Cuando levantamos la mano, suele ser una señal de silencio, ¿no? Señal de ruido cero, que parece que algunos ya vamos, ¿no? Animándonos, si no tenemos que ver al de al lado, y para poco a poco, que somos muchos. Vale, pues esto es el inicio de la historia. Ya os habéis contado cómo acababa la vuestra, ¿no? Y efectivamente, ¿no? ¿Cómo acaba la historia? Pues la historia lo que nos dice es que finalmente... tiraron al lado de un burro, comieron, y luego tiraron al lado del otro y comieron. ¿Por qué estoy diciendo esto ahora, no? No es por llamarnos burro, ni mucho menos, a los profesores, sino porque es lo que hacemos, ¿no? Imaginaos que en vez de dos burros somos 20, somos 40, somos 60, ¿no? Dependiendo del centro al que venimos, y cada uno tiramos hacia un lado. Hemos estado viendo estos días que a veces las teorías de la mente, ¿no? De la educación, la lectura casi globalizada... Que si no, ¿no? O el inglés, yo soy profe de inglés, que tenemos que aprender por semántica, ¿no? Que otros aprenden por fonética, y aquí cada uno, pues, se hace a un lado. Y esto, pues, no está demostrado científicamente, como nos han ido comentando, qué es lo mejor, ¿no? Que queda un aprendizaje significativo y que no. Pero lo que sí que es lo mejor es que todos tiremos hacia el mismo lado, como los burros, ¿no? Para que así todas nuestras fuerzas no se queden ahí, en una fuerza que no llega a ningún sitio. Esto es lo que intentamos hacer nosotros en el cole, ¿vale? Crear, lo que hemos hecho ha sido cambiar la cultura de personalización.
que todos estemos implicados y todos conozcamos las estrategias para poder hacer todas estas palabritas, ¿no?, que nos han ido diciendo, gestionar, regularnos y demás, no sea simplemente caiga en el PT, sino que si allí somos 20 personas, 20 profes trabajando, 5 del PAS, padres que vienen, ¿no?, los otros alumnos, pues entre todos podamos conocer, ir llenando esta mochila, ¿no?, de diversas herramientas que nos hagan que el centro funcione mejor y que estemos con un pasito más dentro de la inclusividad. Para eso tenemos que organizarnos. Esta es la tarea de gestión, ¿no?, que nos toca hablar hoy. ¿Cómo nos organizamos? Pues un poco por lo que se estaba comentando. Yo soy profe de inglés y las W question, ¿no?, parece que están ahí con nosotros siempre. Me he basado un poco en esto, ¿no?, en preguntarnos cuándo personalizar, dónde, qué hacemos para personalizar, quién personaliza el aprendizaje y cómo. Empezaremos por dónde, ¿vale? La clase, ¿no?, la clase ordinaria que conocemos, o mi aula, diferentes espacios polivalentes, el aula TEA, en el caso del Cole de Madrid, el patio, el comedor, los pasillos. Madrid es un cole muy pequeñito. Como no aprovechemos todos los rincones, pues mal vamos, ¿no? Incluso en la misma aula. De hecho, en la aula, ¿no?, cuando llegamos a un aula, los grupos pueden estar en cooperativo, ¿no?, cooperativo de 3, de 4, de 5, pueden estar en forma de herradura, en forma de L, puede ser que los niños, en vez de estar sentados en la silla, estén sentados en la mesa, que estén formando un círculo, ¿vale? La disposición del aula, tampoco hay una cosa clara de cómo se aprende mejor. Efectivamente, si el niño te ve, ¿no?, y ve a los demás, si ahora estuvierais dándome la espalda, pues se aprendería un poquito menos, ¿no?, o nos quedaríamos un poco menos. Pero lo que sí se sabe es que tiene que haber una planificación previa. Si nosotros queremos crear una personalización del aprendizaje, necesitamos pensar, si vamos a situarnos todos en círculo, pensar en Pepito, ¿dónde tiene que estar situado en ese círculo? Si tiene que estar cerca de la puerta porque se va a levantar muchas veces, porque cada 20 minutos tiene que levantarse y tiene que volver a sentarse, pero que no distorsione, ¿no?, el resto de los compañeros. O tiene que tener una PT, caso Elisa, que la tengo al lado, que va a entrar en el aula para ayudarle. Entonces también hay que pensar dónde se va a sentar esa PT, que tiene que ser como su sombra. O otro compañero, ¿no?, un compañero que le ayude a iniciar la acción, ¿no?, dentro de las funciones ejecutivas, que le pueda decir, venga, vamos, ¿no?, que esté echándole una mano. Lo importante de la disposición del aula es que la planifiquemos. Nosotros programemos esa clase pensando en por qué y dónde se van a sentar cada uno de nuestros niños. Tenemos también espacios polivalentes, ¿no? Esto es la sala de plan lector, le damos mucha importancia a la lectura en nuestros centros y es una pasada ver que, pues que efectivamente llegan y a lo mejor hay un momento que necesita romperles del aula para que se acuesten y siguen aprendiendo. Nosotros llegan momentos que estamos aquí todos embutiditos, ¿no?, y si nos dejaran un poquito de espacio para poner las piernas, para estirarnos, pues igual nos iba un poquito mejor. Intentamos aprovechar todos los espacios. O los patios, ¿no? Los patios sí es una zona de juego, que ya nos han dicho que con el juego se aprende mucho, ¿no? Yo creo que ya lo sabíamos, además, muchas profes de infantil, que efectivamente eso lo siguen ya. Pero también puede ser una zona de aprendizaje. Siguiendo siempre lo mismo, hay que planificar, cuando yo salgo al patio, si tengo un niño que de normal es escapista, ¿qué le hago?, ¿no?, ¿dónde va?, o ¿con quién va cogido de la mano para poder salir al patio? En el comedor, en nuestro centro, Madrid capital, muy grande, los niños entran a las 7:30 de la mañana, muchos de ellos, se van a las 5 de la tarde, el 90% de niños se queda al comedor. Y el comedor lo tenemos como un poco olvidado, ¿no? Es ese momento libre para ellos, que pueden hacer lo que quieran, pero bueno, entraré después en eso. Ahora os mencionaré el momento de comedor, estamos hablando de espacios, pues de donde se sientan a comer, ¿no? Que hay niños que efectivamente tienen diferentes trastornos, son incapaces de probar ciertos alimentos, porque no pueden, efectivamente tienen que tener un trabajo con ello, o algunos que efectivamente no se pueden quedar en la silla o que están molestando siempre al de al lado. Entonces lo que hacemos es que esas personas que están en el comedor estén siempre en nuestros cursos.
tenemos un curso de autismo que hicimos, el último que hicimos de conducta, tienen que estar ahí porque son en ese momento los responsables y los que nos tienen que ayudar, ¿no? Y de hecho tienen una coordinación con el maestro tutor o con el PT para poder seguir los mismos pasos. Luego el barrio, las salidas por mi barrio. Desde el primer día los niños firman una autorización para poder salir por el barrio el día que sea. Bueno, los niños no, los padres. Porque vemos que ahí también aprendemos. Y lo mismo, con una planificación previa, sabiendo quién tiene que llevar de la mano a quién, o si tenemos que adaptarles unos materiales u otros. ¿Vale? Porque pensamos que verdaderamente cualquier espacio es un buen lugar para el aprendizaje. Sean pasillos, sea patio, lo que sea. Luego responderíamos al cuándo, ¿no? ¿Y cuándo? Pues diferenciamos nosotros distintos momentos. El momento de las instrumentales, ¿no? La lengua, las matemáticas, el inglés, el valencià. Estos momentos de que nosotros los hacemos por la mañana. Momentos en el que a veces algún chico ha de salir del aula, como último recurso. Pero es verdad que aquí a veces, alguna vez, toca salir del aula. Los recreos, ¿no? Los recreos que estábamos hablando, que es muy importante que haya alguien ahí también para gestionar el juego. Tenemos chicos que no saben gestionar el juego directamente por no tener entrenadas, ¿no? Técnicas para socializarse, se quedan a un lado. Proyectos. Por las tardes, de 3 a 5, trabajamos de forma globalizada con los proyectos. Aquí sí que, en este espacio de tiempo, ningún niño se va solo a aprender. Aprendemos todos con todos. Entonces, de 3 a 5, si hay un apoyo de PT, porque de hecho estamos todos en el aula, seamos PTs o no seamos PTs, estamos reforzando otro grupo. Que puede ser que el grupo se divida en dos, y vaya otro profe, lo que sea, pero vemos otro tipo de apoyo. Extraescolares y complementarias. Cuando queremos que los chicos puedan hacer todas las extraescolares que nosotros planteamos. Si a nivel económico a veces no podemos ayudar, pero por lo menos el dejarles que lo hagan, ¿no? Si tenemos musicoterapia, pues hay papás o mamás que vienen a hacer apoyo porque la profe de musicoterapia sola no podría con tal número de niños si no tiene otro apoyo. O en ajedrez, con unos chicos, otros compañeros que les hacen ese apoyo. O cuando vamos a la piscina, tenemos papás, abuelitos, abuelitas, cualquier familiar que se presta voluntario para poder acompañarnos hasta donde es la piscina, ese trayecto, dependiendo siempre de la clase. Y luego, finalmente, el comedor. En el comedor me voy a parar un poco más, porque es lo que se estaba contando. Son 2 horas, desde la 1 hasta las 3. Los mayores problemas de conducta que hemos visto nosotros son en el comedor. De hecho, en las evaluaciones vienen profes que tienen alguna hora de docencia, pero también están en el comedor. Y es alucinante ver el cambio, ¿no? de visión que se tiene sobre ciertos niños que en el aula, sentaditos, parecen, ¿no? Supongo, imagino que alguno tendréis así, que cuando sale luego a la clase de educación física parece que se trastorna, ¿no? Que ya una vez le dejas que se mueva, pues ya no se gestiona bien. En el comedor nosotros hacemos distintos planes de conducta, contratos, que los llamábamos, con ellos nos sentamos, dividimos los tiempos, un tiempo para el juego, otro tiempo para el juego de mesa, otro para ayudar a los más pequeños a ponerles la sabanita en la siesta o directamente subirlos, contarles un cuento, van a leer también. Pero hay muchos niños que esas 2 horas no las pueden gestionar y efectivamente se hace contratos con ellos. ¿Quién? Pues yo he de deciros que hace unos años pensaba que el quién era el PT. ¿No? Yo venía de una escuela donde veía que el PT se llevaba niños a una clase y luego esos niños bajaban y me los dejaban otra vez y en inglés, pues a veces ni estaban, porque como era inglés, primero tenía que aprender el castellano. Ahora verdaderamente lo que vemos es que eso no es así. Que es verdad que los especialistas, ¿no? El PT y el tutor son la base de ese niño, ¿vale? Son los que van a funcionar, va a ser el eje de todas las decisiones que se tomen en cuanto al niño. Pero existe más gente que está ahí para hacernos que sea posible que cada niño lleve su ritmo de aprendizaje. Existen otros profes que, oye, yo puedo ser profe de inglés, pero puedo meterme en alguna hora contigo a proyecto, ¿no? A que aprendan otras cosas. O los mismos alumnos. ¿Cómo se les enseña a los alumnos, mediante el ejemplo, ¿no? mediante el modelo, a qué es lo que tienen que hacer?
A mí en este cole fue lo que más me llamó la atención. Ver a niños que eran capaces de pasarles el informarse, ¿no? De informar al niño de al lado del aula TEA para explicarle qué era lo que tenía que hacer esa tarde. Primer día que llegué yo a la escuela y que todavía no estaba puesta en ello. Profesores en prácticas. El agobio que entra, tengo profesores en prácticas. ¿Quién quiere profesores en prácticas? Pues en esto al principio estábamos un poco así, pero luego nos dimos cuenta que tenían un valor fantástico y maravilloso. Porque si se les organizaba bien, son una mano más que tenemos, ¿vale? Es verdad que nos quejamos y que antes lo estaban comentando también, que si somos más manos, ¿no?, para los alumnos, pues se aprende mejor. Entonces, ¿por qué no tenerlos ahí? Los padres, lo que he comentado antes también, para estar en diferentes actividades. Cuando entran a nuestras celebraciones del aprendizaje, ¿vale? Están ahí, conocen a los chicos, a todos. El personal no docente. Y el equipo directivo lo he puesto un poco por poner, porque efectivamente está en todo, pero bueno, somos profes. Entonces estamos ya ahí. ¿Cuál es la función que tiene el PT en nuestras escuelas? Pues el PT, junto al tutor, se encarga de personalizar contenidos y desempeños, de trabajar directamente con el alumno, ¿no?, que es lo que más acostumbrados estamos a ver. También de adaptar el material y de buscar recursos alternativos. Y apoyar a los profesores, de contarles sobre este material, ¿no?, enseñarles a adaptar el material, de buscar esos recursos y transmitírselo a los demás. Y luego, junto al tutor, de tener una relación con la familia, ¿vale?, de conseguir esa relación de la que hablaba antes Alicia, de que funcione el triángulo, ¿no?, de familia, escuela y profesor. Bueno, los profes, ¿no?, que siempre están ahí, pueden estar dentro del aula. Alumnos, lo que estábamos contando antes del modelaje. Profesores en prácticas. Vale, ¿y qué es lo que personalizamos? Pues, como ha ido comentando antes Carmen, ¿no?, tenemos una peculiaridad, o nuestros centros han apostado por una metodología activa, ¿no?, por trabajar en proyectos, por cambiar también la cultura de evaluación, que nos ha ido favoreciendo también a esta cultura de personalización, y por trabajar con el portfolio. Por proyectos, lo que os he comentado antes, los chicos siempre se quedan en el aula, ¿vale?, y trabajan por grupos cooperativos. Entonces, muchas veces ese apoyo, además de venir del PT o de otro profesor, viene de los mismos alumnos. Igual el primer día no pueden, igual los primeros días los PTs pues están un poco más ajetreados y cortos de tiempo, pero se les va enseñando poco a poco para poder hacerse cada vez más autónomos. Las metodologías. Yo creo que estos días hemos escuchado mucho cuando nos hablaban de dejarnos tiempo para pensar, ¿no? Todas estas estrategias de pensamiento, incluso anteriormente, ¿no?, habéis tenido, que no ha sido una estrategia de pensamiento ni nada, pero habéis tenido vuestro momento para pensar en ese final de la historia, ¿no? Nosotros queremos propiciarles este tiempo a cada alumno. Y en cuanto a la evaluación, pues trabajamos con la autoevaluación, donde se evalúan ellos mismos, la coevaluación, evaluando a otros, y luego ya la heteroevaluación con nosotros. Pero hay una cosa peculiar, y es que una vez una persona se prepara una evaluación, ¿no?, una ficha que evalúa, una diana en este caso, ¿qué nos pasa al haber cambiado la cultura de evaluación? Que Elisa ya entrará un poquito más en eso. Pues que una profe de primero, por ejemplo, se preparó la diana y dijo, me voy a adaptar el material porque tengo 4 chicos con autismo en primero de primaria, voy a hacer una diana para ellos. Y se dio cuenta de que esa diana, que simplemente era pues incluirle el picto, no funcionaba solo para esos 4 chicos, funcionaba para todos. Creo que Javi el otro día también, cuando nos estaba diciendo, ¿a qué alumno creéis, ¿no?, que tiene que realizar uno de estos desempeños o estrategias? Y no sabíamos a cuál de los 3 elegir. Pues un poco lo mismo aquí. Si yo se lo hago a estos chicos, ¿por qué no hacérselo a todos? Que es que incluso les beneficia. Vale, y luego estaría el portfolio. El portfolio, imagino que lo conoceréis, no sé si lo trabajaréis, pero el portfolio recoge, es el propio libro de cada niño. Yo creo que es lo que más evidencia, que ha salido también mucho esta mañana esa palabra,
evidencia el aprendizaje de cada uno, el ritmo que lleva cada uno de ellos. Y es donde nosotros lo vemos, efectivamente vemos, hacemos 6 portfolios al año, pues desde el primer portfolio hasta el último, vemos cómo todos aprenden. Vale. Y luego, por último, me quedaría el cómo. Y ya paso a Elisa, que yo sé que es más entretenida. En el cómo, ¿qué es lo que queremos conseguir con esto? Pues lo que estábamos hablando. Para saber si un centro es inclusivo, dicen que se mide, ¿no?, en la participación de todos en todas las actividades. Por eso hay que crear distintas actividades, ¿no? Hablábamos antes de lo de las estrategias, y adaptarlas para que todos puedan llegar. Pues a veces hay que adaptarlas con apoyo visual, a veces hay que adaptarlas de tiempo, a veces simplemente formato, hacer la letra más grande, más pequeña, crear actividades manipulativas para algunos niños, o adaptación de recursos técnicos, ¿no? Una persona si tiene que escribir en el ordenador en vez de estar escribiendo, utilizar calculadoras. En la flexibilidad hablaría de 4 grupos. Nosotros pensamos que la persona, en primer lugar, tiene que estar en el grupo grande, ¿vale? Tiene que estar en el aula y que entren los apoyos necesarios. Esto a veces es un puzzle de 10.000 piezas, no digo ya ni de 5.000, ¿no? Es de 10.000 piezas, poder atenderlos a todos. Pero lo intentamos, ¿no?, con los distintos apoyos que antes hemos mencionado. Si en gran grupo consideramos, y ahora estoy hablando de las instrumentales, que es mejor que salga, ¿no?, porque hay momentos puntuales, y creo que hay que remarcar que son momentos puntuales, cuando es mejor que el chico salga fuera y vaya a un pequeño grupo, pues el chico sale fuera con un pequeño grupo, ¿vale? Y luego ya, si este, para cierta habilidad, ¿no?, o cierto desempeño o contenido, si queréis llamarlo también así, le hace falta hacerlo de un tú a tú, pues efectivamente sería la última opción que escogeríamos, que la escogemos, ¿eh? Tenemos momentos que efectivamente la escogemos. Y luego, pues lo que estábamos hablando, todo el tema de adaptación de tareas, de recursos y demás. ¿Y para qué todo eso? Pues como ya estuvieron... Perdón, que me he ido con la diapositiva después. Con todo eso, ¿vale?, en el cómo, sumaríamos a esas decisiones que tomamos en el claustro, que parecen una tontería, pero que al final son lo más importante y lo que hace que vayamos todos a una. El otro día me hizo mucha ilusión, porque Luz Reyo comentó lo de que teníamos que colorear, ¿no?, teníamos que poner un color bonito a los errores y trabajar sobre ellos. ¿Os acordáis? Vale, que yo estaba muy ilusionada. Pues nosotros tenemos el pink to think, ¿no?, que es que subrayamos en rosa, desde faltas de ortografía hasta cosas que no han estado bien expresadas, ¿no?, errores que han tenido, para que ellos se pregunten, ¿no?, digan, tengo que pensar, aquí hay algo que no cuaja. O nos sentarnos con ellos y ver qué está pasando ahí, cómo lo vamos cambiando. Luego también todos los profes, ¿vale?, en primaria, los deberes son una vez por semana, no vale el no habéis acabado las actividades, las acabáis en casa. Esto va un poco en contra de todo lo que estamos diciendo, sino que los deberes son una vez por semana y están programados, no son para todos los mismos deberes. El lenguaje positivo, ¿no?, creo que entrar a un claustro de vez en cuando es un poco, pues eso, ¿no?, parece que todos estemos un poco soplando ahí, y a veces si vamos a sitios más pequeños hasta se conocen la vida y obra de todos los padres, madres y demás. Nosotros intentamos en nuestros centros, que creo que ha costado pero lo hemos conseguido, el hablar en positivo de los alumnos, ¿vale? Y siempre marcarle las fortalezas al mismo tiempo que las mejoras. No pueden haber más mejoras que fortalezas, ¿eh? También he de deciroslo. Y ellos conocer esas fortalezas y esas mejoras, compartirlas entre todos. Para eso tenemos las evaluaciones intermedias, ¿no?, donde paramos y pensamos nosotros también sobre ellos y nos planteamos qué estrategias podemos utilizar si tenemos un chaval que no se está quieto, o que no sabe gestionarse el tiempo, o las emociones, la gestión de las emociones. Parece que sea siempre, por lo menos en primaria, el tema más a tratar con ellos. Hacemos contratos de aprendizaje, familias, alumno y profes, y marcamos que todas nuestras clases tienen que tener un inicio y un final.
¿vale? Para que esos chicos que por lo menos se pierdan por el camino, ¿no? Que antes estaban hablando también Mercedes de que había gente que seguro que no estaba escuchando, que se iban tantas horas y volvía y demás, pues por lo menos que en el inicio recuerden lo del día anterior y se sitúen, y que en el final puedan también situarse un poco de la conclusión de esa clase y llevarse algo más en la mochila. ¿Y para qué hacemos todo eso? Pues para personalizar el aprendizaje, ¿no? Para, como comentó Carmen el otro día y repitió Javier, para generar un diseño, un itinerario único que responda a la forma en la que cada mente aprende. Y para eso yo creo que entrar en el aula TEA y cómo funciona el aula TEA, aunque luego tengamos un montón de chicos con otras necesidades, el funcionamiento del aula TEA nos ha enseñado cómo trabajar ya no solo con los niños con autismo, sino con otros niños con otras necesidades o incluso con todos. Yo siempre digo que hasta con el niño vergonzoso, ¿no? Que efectivamente es una necesidad que tiene y algo que tenemos que entrenarle y algo que tiene que cambiar. Así que si os parece, para concluir yo y darle pie a Elisa, vamos a ver un vídeo y vais a volver a hacer algo, porque esto no puede ser, que si no hablamos nosotros demasiado. ¿Tenemos la idea? ¿Hacemos la frase? No, pues déjalo. Vale, pues vamos a ver el vídeo y luego sacaremos una idea del vídeo. Vale, pues ahora que hemos visto el vídeo, vamos a hacer una estrategia rapidita, ¿vale? En los grupos que estabais trabajando, y cada uno de nosotros vamos a compartir tres ideas. Primero, una cosa que yo he visto en el vídeo, una cosa que he pensado sobre lo que he visto y una cosa que me pregunto después de ver el vídeo, ¿vale? Repito, ¿qué he visto? ¿Qué pienso sobre lo que he visto? ¿Y qué me pregunto? Venga, un minuto.
No. No, no lo pongas. Yo lo cuento. Recojo el video, pienso, me pregunto. Esto de no poder salir. Vale, tiempo, tiempo, tiempo. Vamos entrenando y yo creo que cada día sale mejor, ¿eh? Vale, a ver, una cosa que yo veo, algo que hayamos visto. ¿Vale? A Jorge en una silla. ¿Algo más que he visto por ahí? ¿Quién se anima? ¿Qué ha visto? ¿A una profesora? Muy bien, a una profesora al lado de un niño, dándole instrucciones con signos y con imágenes. Una niña justo en el centro. ¿Qué pienso? Por ahí, venga, ¿qué pienso? Algo que hayáis pensado después de verlo. ¿Qué no sabes por qué utiliza? Vale, eso ya, eso iríamos al me pregunto, ¿no? He visto, pienso que hay un niño con TEA. ¿Vale? Que la silla, el espacio de estar en la silla, ¿no? Puede ser el del encargado de ese día. ¿Algún pensamiento más? Venga por detrás, si os dormís. ¿Vale? ¿Piensas que los alumnos tenían clara la organización de la sesión? ¿Qué me pregunto? Venga, tres preguntas. Me pregunto... ¿Por qué utiliza bimodal a la vez que pictos? Te la apuntas, Elisa. ¿Por qué está la silla? Venga a esta zona, que la tenemos más calladita. ¿Por qué la niña en el centro? Bueno, pues... Elisa, ¿nos respondes a las preguntas? Bueno, pues os dejo con Elisa, a ver si nos sitúa ella más dentro del aula. ¿Se me oye o no? Hola. Bueno, lo que voy a ir haciendo va a ser ir avanzando la presentación y muchas de las dudas que estabais comentando, ¿no? Esas preguntas que salen por ahí de usar el bimodal, la silla, ¿vale? La silla. No nos vamos sin saber qué pasa con la silla, ¿vale? Voy a ir intentando trasladarlas a lo largo de toda la presentación. Hemos intentado, como comentaba Carmen al principio, recopilar evidencias de qué cosas estamos haciendo, ¿no? Muchas veces cuando vienen personas a contarnos cosas, lo que queremos es ver las realidades de nuestros centros. Nosotros es verdad que en la Comunidad de Madrid existe la modalidad, ¿no? De ser centro preferente de autismo, que es nuestro caso, el de SAFA Madrid, y entonces eso hace que el centro cuente con una dotación de personal para prestar apoyo a sus alumnos, ¿vale? Pero como antes comentaba Marta, no solo somos apoyo de los alumnos con TEA, que ahora mismo tenemos 7 dentro del aula y otros 2 fuera del aula, ¿vale? Estaríamos hablando que en un total de 180 alumnos, 190, ¿no? Hay 9 alumnos con TEA en el centro. Y como comentaba Marta,
en una clase hay 4 alumnos con TEA, porque somos un centro de una única línea, ¿no? O sea, que la realidad muchas veces supera la ficción y a los números que muchas veces, ¿no?, desde la consejería se nos dice, ¿no? La consejería de la Comunidad de Madrid dice que la ratio tiene que ser 1-5, un PT por 5 alumnos. Y nosotros, los 4 años que llevamos de experiencia de aula TEA, llevamos teniendo 7 alumnos, ¿vale? O sea, para que os hagáis una idea, ¿no? Que esto al final... Somos personas como vosotros, que estamos trabajando con los niños dentro del aula y viendo. ¿Cómo personalizamos el aprendizaje? Pues lo personalizamos hablando de Iago, de Alberto, de Pablo, de Miriam, de Jorge, de Nico, de Keira, es decir, de cada uno de los alumnos. Al final, tener autismo es un apellido, es algo que nos dice unas características y que nos dice qué líneas de trabajo podemos seguir. Pero al final confeccionamos, ¿no?, como hacía en el cierre que comentaba Marta, un traje a la medida de cada alumno, lo personalizamos, porque al final, aunque todos tengan autismo, es verdad que unos tienen más desarrollo del lenguaje que otros, unos necesitan tictos y sin embargo otros ya tienen desarrolladas habilidades de lectoescritura y pueden estarse informando escribiendo, u otros tienen muchas más dificultades a la hora de autorregular sus conductas. O sea, o tenemos niños que tienen inflexibilidad a la hora de presentarse determinados cambios. O tienen una obsesión, ¿no?, entre comillas, ¿no?, un cuelgue, ¿no?, que lo llamamos así de forma vulgar, a utilizar siempre el color verde cada vez que realizan las cosas. O a ser el que se lleva el premio cuando se da un premio en la clase, ¿vale? Entonces, al final lo que hacemos es sentarnos y hablar de cada uno de los niños para verdaderamente poder dibujar, ¿no?, ese traje a la medida de cada uno de ellos. Retomando un poco las ideas, ¿no?, que comentaba el otro día Javier Ojeda en cuanto a dónde teníamos que poner ese trabajo, ¿no?, esa intervención que teníamos que realizar, creíamos que era importante, ¿no?, pues recogerlo de forma más visual, ¿no?, como lo necesitan nuestros alumnos. Pues eso, primero enfatizando, ¿no?, el tema de entrenando, ¿no?, qué es lo que vamos a trabajar, sobre qué vamos a trabajar, el tema del contexto. No nos podemos olvidar que hay que trabajar con todo el entorno y con todas las personas que formamos parte de él. Marta lo comentaba, para nosotros también es importante cuando recibimos una formación o cuando tomamos una decisión como claustro, que esas decisiones sean compartidas también por el personal no docente. Nosotros muchas veces, a lo mejor, hemos introducido a la secretaria del centro en medidas que adoptamos para los alumnos. Pues después de la última evaluación, vimos que una niña en primero de primaria necesitaba tiempos de poderse marchar y de poder salir de clase porque su nivel de activación era tal que no paraba. ¿Y qué hicimos? Pues dijimos, en lugar de que salga simplemente por salir, vamos a ver 5 cosas que puede hacer. Pues una puede ser ir a rellenar la botella de agua para luego regar las plantas. Otra opción puede ser ir a dar un recado a la secretaria. Otra opción puede ser ir, que tiene que trasladarse a otro pabellón, a dar un recado al profesor de sexto. Nosotros hablamos previamente con todos ellos, o sea, después de estas decisiones, hablamos con ellos y les decimos, mira, cada vez que venga Miriam a pedirte algo, tú le entregas un sobre, le dejamos una batería de sobres o una batería de papeles, le entregas ese papel o una carpeta para que ella haga ese recado. Y Miriam sale de la clase de forma, lo hemos hablado estos días, cuando intervenimos tenemos que ser proactivos, no reactivos. Cuando vemos al niño nervioso, cuando vemos al niño atacado, ya lo único que tenemos que intentar hacer es sobrevivir y minimizar, ¿no?, en cierto modo, todas las situaciones que se dan en el aula. Lo que tenemos que intentar es actuar antes de que esa conducta se dé, ¿no?, enseñándoles estrategias de autorregulación, estrategias que les permitan tener un KitKat, porque todos lo tendríamos que tener. El otro día aparecían en imágenes las pelotas de pilates, ¿no?, el fitball. O sea, al final son muy caras, existen sillas diseñadas tal cual con una pelota para que no se estén moviendo, pero son 400 euros. ¿Qué centro se puede permitir 400 euros de silla para que sus alumnos que tienen hiperactividad puedan estar recibiendo esa propiocepción que se necesita, que desde trabajo que se hace desde y orientaciones de terapeutas ocupacionales se está abriendo una línea muy clara, ¿no?, de trabajo en todo el tema de integración sensorial, ¿vale? Y luego el tema de desafiándonos como poniéndonos retos y también poniendo nuevos retos y nuevas metas a nuestros alumnos, más allá de lo que tenemos. Es verdad que muchas veces
Nosotros en el cole decimos, es que esto de venirnos arriba se nos da muy, se nos hace muy fácil, ¿no? Y de repente hemos pensado una cosa y luego decimos, nunca más nos vamos a meter en esto, vamos a intentar controlarnos y tal, pero sin embargo, en ese crecimiento, ¿no? en ese reto, tenemos esa tensión, ¿no? de querer seguir aprendiendo y además de querer seguir enseñando a nuestros niños, ¿no? y poner esa pasión que todos tenemos, ¿no? Porque yo creo que si no tuviésemos pasión no llevaríamos aquí una semana entera, ¿no? Cuando podíamos estar en la playa todos, ahí vuelta y vuelta, a mí por lo menos, que soy de las que me gusta, o tomándonos una caña a los que les guste, ¿vale? Pues entrenando. Vamos a tener diferentes estrategias que nos van a poder permitir hacer ese trabajo, ¿no? de manera sistemática y eficaz con nuestros alumnos. Se hablaba estos días también del tema del aprendizaje sin error. Es verdad que todos o muchos de nosotros hemos aprendido fallando, nos hemos equivocado y vuelves otra vez y dices, bueno, este puzzle no va aquí, lo vuelvo a intentar. O cuando venimos a un sitio nuevo, pues me he equivocado de pasillo, vuelvo a ir por otro y persistes en la tarea. ¿Qué ocurre con aquellos niños que tienen más dificultades, ¿no? Que muchas veces esa persistencia en la tarea no la mantienen. Pues vamos a darle directamente todos los apoyos, vamos a meter ese aprendizaje sin error, vamos a poner esa huella positiva para que verdaderamente quieran engancharse a seguir aprendiendo. Es mucho mejor el dejar el ayudarles, ¿no? El darles esos apoyos y esas ayudas necesarias para que encaje bien la pieza, o cuando le estamos diciendo coge el verde, que coja el verde y lo tenga que utilizar, que está recibiendo todo un rato un feedback por nuestra parte de no, ese no es el verde, no, ese no es el rojo, no, que coloques esto aquí, ¿no? O sea, que al final les estamos, en lugar de darle un feedback positivo e intentarles ayudar a que verdaderamente aprendan, estamos incidiendo sobre su error, ¿vale? El moldeamiento. Siempre hablamos de modelos. En una escuela inclusiva, ¿no? como la nuestra, al final tenemos múltiples modelos, múltiples personas, ¿no? Ya no solo los profes, ¿no? Sino también el resto de compañeros que les están enseñando. Pero también hay niños, y sobre todo los niños con autismo, que tienen muchas dificultades, necesitan que se les moldee. Es decir, coger su mano por detrás y enseñarles cómo hacer las cosas. Hay veces que a lo mejor les estamos diciendo, coge esto, y no son capaces, porque a lo mejor no están entendiendo la orden que les estamos dando. Pues nosotros por detrás vamos a ir y vamos a coger, vamos a ayudarle a coger ese cuaderno o esa cosa que nos está pidiendo. Vamos a estar moldeando todo tipo de conductas. Simplemente a lo mejor el estar en esa convivencia para poder ayudarles a que vayan introduciendo poco a poco esos modelos también, ¿vale? Pero ayudándoles, ¿no? Ayudándoles físicamente a que los puedan hacer. Eso no quiere decir que siempre tengamos que estar ayudándoles. La idea es darles todas las ayudas al principio. Es como el ejemplo de la bicicleta, ¿no? Todos hemos aprendido a montar en bici con ruedines y ninguno, si cogiésemos ahora mismo una bici, los necesitaríamos. Pues ¿por qué no vamos a hacer eso con los niños que tienen dificultades, con los niños con TEA? Vamos a ponerles los ruedines vamos a ser nosotros, vamos a ayudarles a que cuando les estamos diciendo algo, cuando les pedimos algo, que verdaderamente lo entiendan y que lo ejecuten de la forma que hay que hacerlo. Y luego poco a poco iremos retirando esas ayudas para que ya puedan pedalear solos y hacer las cosas adecuadamente. El encadenamiento hacia atrás, pues eso, lo habéis estado trabajando también todos en magisterio, en la parte de psicología de la intervención, pues eso, colocarnos siempre en el paso inmediatamente siguiente a la consecución de la actividad para conseguir desarrollar ese éxito. A medida que va pasando y que va teniendo ese control del paso inmediatamente final, pasamos al siguiente, ¿vale? O sea, si queremos enseñar a un niño a ponerse los zapatos, no vamos a enseñarle, mira, tienes que meterte el talón, el pie, los dedos, el no sé qué. No, pues es más fácil simplemente quedarnos en el paso inmediatamente del final, ¿no? En el penúltimo. Simplemente que meta el talón. Vale, pues ya lo tiene conseguido, ya sabe meterse el talón. Pues ahora vamos a seguir avanzando un poquito más para conseguirlo, ¿vale? El tema de utilizar un lenguaje claro y sencillo para poderles hacer entender las cosas. Muchas veces hacemos disertaciones sobre las cosas que van a hacer y no se están enterando, pero es que no es que nos enteren los niños con TEA, es que no se entera ninguno, o incluso a veces nosotros, si estamos un poco distraídos, no nos enteramos, ¿no? Pues vamos a intentar eso, ¿no? Apoyarnos y todo lo que decimos enfatizando, ¿no? Subrayando, igual que cuando cogemos un texto, cuando cogemos un libro, subrayamos lo más importante también cuando se lo digamos a ellos para que verdaderamente lo entiendan. Utilizando el refuerzo. Es mucho más motivante aprender si alguien me está diciendo que bien. Eso no quiere decir que seamos
una máquina expendedora de refuerzos constantes, porque también es verdad que si estamos todo el rato reforzando, el refuerzo pierde su fuerza, pero sí que es importante que lo sepan. Y el tema de la negociación, ¿qué más nos da? Hemos estado hablando estos días de cómo se organizan las actividades. Pues igual que en matemáticas sabemos que el orden de los factores no altera el producto, vamos a hacerlo también. O sea, podemos ponerles dos cuentas de sumas y luego leer un poquito. O sea, no ser tan rígidos a veces de plantearnos, no, es que hasta que no se termine las 10 sumas que tiene que hacer, no se puede levantar. Bueno, vale, vamos a intentar que haga las 10, pero vamos a ir alternando, ¿no? El tema de procesos de sensibilización. Hay niños que les molesta el ruido. Hay niños que llegan, sobre todo, el momento comedor que no aguantan, o niños que vienen a nuestro cole con problemas de alimentación, que tienen selectividad alimenticia. Si vamos poco a poco, lo podemos conseguir. El otro día comentaban que había que, o esta mañana, mejor dicho, que muchas veces las personas con autismo, o sea, hay una mayor incidencia, ¿no?, de personas que tienen enfermedades y demás, porque no van al médico. O sea, existen programas que se pueden hacer de sensibilización para que puedan tener de forma tranquila el ir al dentista, el hacerse una analítica. Sobre todas esas cosas tenemos que trabajar también en la escuela, porque la escuela no solo somos contenidos, no solo somos currículum, somos también competencias, somos esas funciones ejecutivas, somos todo. O sea, no podemos parcelar. O sea, yo muchas veces me parece incoherente, ¿no?, cuando se hacían unidades didácticas, el hacer la unidad didáctica de nos lavamos, pero es que yo luego voy al cuarto de baño y no le enseño a lavarse. Pues es que a lo mejor mi alumno con autismo necesita que yo me ponga por detrás de él y moldee sus manos para que cuando le estoy diciendo vamos a lavarnos, aprenda a lavarse. O me tengo que bajar un día al comedor para enseñarle a comer, o más tiempo, porque lo necesita y requiere de esos apoyos. Y luego el apoyo conductual positivo como mecanismo, ¿no?, como estrategia para intervenir la conducta. Lo comentaba antes, tenemos que ser proactivos, tenemos que intentar intervenir en la conducta entendiendo la conducta, no simplemente reaccionar. El otro día hacíamos una formación de apoyo conductual positivo y nos decían, cuando tú no sabes leer, te enseñan a leer. Cuando tú no sabes montar en bici, te enseñan a montar en bici. Pero cuando tú no tienes habilidades sociales o cuando tú tienes dificultades para relacionarte con otros, te castigan, ¿no? Tenemos que enseñarles. Si lo que queremos verdaderamente es modificar la conducta, tenemos que intentar eso, ayudarles y darles herramientas para que verdaderamente ellos en un momento determinado, o sea, un niño con autismo por sus dificultades en comunicación se pone a gritar o se pone a chillar porque se agobia. Lo que no podemos hacer es decirle, castigado y ahora mismo fuera de clase. No tiene mucho sentido. O sea, ¿qué queremos? ¿Que él esté y que participe, que tenga esa presencia con el resto de sus compañeros? Pues a lo mejor tenemos que adaptar, como comentaba Marta, y ahora os iré contando más adelante, el ambiente. O sea, Yago, por ejemplo, se agobia mucho en el momento de los ruidos, en el momento del gran bullicio, cuando estamos todo el centro en el gimnasio. Pues algo tan simple como saber, ya no solo estar informado de cuánto tiempo va a estar, sino ponerle unos tapones en los oídos para amortiguar el ruido y la reverberación del sonido que hay en el gimnasio, hace que Yago pueda estar como el resto de los chicos del cole, con los otros 180-190 alumnos del centro, ahí. Hay algunos que ponéis así caras de dificultad. Eso no estoy diciendo, y uno al tema de la sistematicidad, esto no se consigue en un día, esto no se consigue en dos días, se consigue con un trabajo muy sistemático y con mucha persistencia. O sea, hay veces que parece que nunca va a llegar el día en que el niño acabe de comer, que tenga un repertorio alimenticio grande, pero se acaba consiguiendo, si es persistente y si es sistemático, ¿no? Pues nada, lo vamos a conseguir también adaptando materiales, desde fichas de trabajo con claves visuales para poderles ayudar. O sea, hay niños que a lo mejor no tienen la lectoescritura adquirida, pero pueden estar haciendo la misma fecha que el resto de sus compañeros, no tanto para acceder a los contenidos, o nosotros no vamos a evaluar ahí qué contenidos tienen que aprender, sino sí el tema de cómo están realizando esa tarea con autonomía con sus compañeros en la clase, pidiéndoles las tijeras, pidiéndoles el pegamento, y algo tan simple como poner colores, pues van a acabar haciendo esa asociación, aunque al principio necesiten esas ayudas. Resolver problemas matemáticos, mientras que un niño de primero de primaria lo puede estar realizando a lo mejor sin ningún tipo de ayuda, otros simplemente prestándoles estas ayudas, poniéndole los palitos porque para que puedan hacer el conteo directamente, colocar las preguntas que se les está haciendo porque no entienden verdaderamente la pregunta que se está realizando, están haciendo el mismo trabajo que el resto de sus compañeros, pidiéndoles diferentes cosas, ajustándonos directamente a las cosas que ellos
necesitan y que ellos realizan con autonomía. Si todo este material está preparado y lo preparamos, va a permitir que también el niño pueda estar más tiempo solo en la clase y que no necesite una sombra todo el rato. Eso exige, como comentaba Marta, mucha coordinación por parte de todos los profesionales que estamos en el centro. Hacer material no es una tarea fácil, ni que se tardan 2 minutos. O sea, que es que esto, vamos, que los que estamos ahí a pie de calle realizándolo es muy costoso, pero es verdad que es efectivo. Y cuando existe esa coordinación, aunque haya que estar persiguiendo a veces a los profes, haya que estar diciéndoles que por favor que nos lo den con la mayor antelación posible, se consigue. Y sobre todo, además, no solo eso, sino que se convierte en un trabajo de dos, ¿no? Porque también los profes se dan cuenta que el chico lo necesita, que cuando el chico lo tiene puede estar mucho más conectado en la clase y existen menos momentos, ¿no?, de distorsión con respecto al resto de sus compañeros, y también empiezan a adaptar y empiezan a preparar los materiales, ¿vale? Pues eso, los portfolios, comentaba antes Marta, pues eso. Aquí Luis está realizando su portfolio. Tiene exactamente las mismas evidencias de trabajo que el resto de sus compañeros. Va a tener metacogniciones, va a tener evaluaciones, va a tener rúbricas, va a tener escrituras creativas. Lo único que mientras que el resto de sus compañeros de clase están pensando en qué es lo que se me da bien o en qué puedo mejorar, nosotros directamente se lo enunciamos, nos convertimos como en sus intérpretes, ¿no? ¿Qué es lo que diría Luis si verdaderamente pudiera llegar a entender esta pregunta en profundidad? Pues sería esto, y entonces así participa igual que el resto de sus compañeros, evaluándose, haciendo coevaluaciones de si los números están bien. Les hemos dicho antes que tienen que meter los números dentro de los cuadritos, y cada uno eso, y luego les hacemos que los vayan preguntando. Los niños que tenemos nosotros son niños que no, o sea, que hay de todo, hay una gran variabilidad, como la palabra, ¿no?, como es el espectro del autismo. O sea, hay niños que tenemos que no son verbales, ¿vale?, y hay niños que son verbales y están conviviendo con los apoyos y las medidas adecuadas con el resto de sus compañeros, ¿vale? O sea, que no quiero que penséis que a veces cuando se ven estas cosas, claro, es que son chicos de nivel muy alto. No, o sea, estamos hablando de niños que además tienen discapacidad, o sea, de los 7 chicos que hay, tienen posiblemente 6 discapacidad intelectual asociada, o sea, que no son niños que a nivel de contenidos curriculares estén en el curso donde están desarrollando, donde están incluidos, ¿vale? O sea, lo que pasa es que sí que participan y desarrollan otros aprendizajes a la par que el resto de sus compañeros, y tan importantes, porque el tema de las competencias es igual de importante que lo curricular, ¿vale? Pues eso, adaptando materiales y haciéndolos manipulativos, a lo mejor en clases están explicando las horas y simplemente haciéndolo manipulativo ya lo entienden, ¿vale? O trabajando y viviendo, ¿no?, vivenciando mucho todas las actividades que se hacen para poder trabajar. El tema de trabajar por proyectos es un antes y un después en el aula. O sea, nosotros ya llevábamos 2 cursos trabajando en el centro, y es verdad que el tema de los proyectos, como al final los profes diseñamos, creamos y generamos todas esas evidencias de aprendizaje y confeccionamos el proyecto, ¿no?, en función de las características de los chicos, de los intereses y demás, hace que los niños con autismo estén mucho más enganchados a esas actividades. Es mucho más difícil todo el tema de las instrumentales, es adaptación, porque al final las editoriales, por mucho que les lloramos, no nos dan, no sé si hay alguien de alguna editorial, nos dejan los PDFs para poder adaptarlos y poder manipular sobre ellos y poder hacer esas adaptaciones. Las hacemos sobre los libros, pero es mucho más difícil y menos atractivo en ocasiones que hacerlas ya y imprimir las mismas hojas que el resto. Aquí con nuestra escritura creativa de los proyectos, pues mientras que el resto de compañeros lo tiene todo redactado, pues Luis, que es nuestro chico con autismo de primero y primaria, pues lo tiene directamente para que lo vaya indicando las cosas que se le han ido haciendo. Y como lo ha hecho bien y encima ha participado de forma adecuada, también es uno de los finalistas de la escritura creativa de su clase, ¿vale? Y aquí igual. Bueno, el tema de cómo adaptando las cosas podemos llegar a realizar, pues eso, una resta, los apoyos visuales, que hay veces que se nos olvidan. Un día venían unas profes. ¿Oís? ¿Cuántos quedan? 4, genial. Muy bien, 9, 2, 5, 4, genial.
¿vale? Al final están realizando las actividades y las cosas como el resto de sus compañeros. O Keira, las sumas, que ya lo tiene todo mucho más automatizado y puede ir haciendo. Antes Marta comentaba el uso de la calculadora. Yo no digo que no tengamos que enseñarles los mecanismos para entender cómo se hace una multiplicación o no. Pero es verdad que a lo mejor luego nos estamos empeñando en que tengan que hacer multiplicaciones de dos cifras cuando ninguno de nosotros las utilizamos. Directamente lo que hacemos es sacar el móvil, ¿no?, y ponernos a multiplicar. Pues es que algo tan simple como eso permite que sigan realizando las mismas actividades que el resto de sus compañeros. ¿Vale? Pues aquí, cuando adaptamos también a veces in situ, porque de repente en las clases se genera una actividad nueva que hay que aprovechar y la persona que está allí la puede llegar y la puede adaptar. O también, pues eso, en diferentes formatos. Esto era un ciclo del agua y tenían que dibujar el ciclo del agua copiado de la pizarra. Son 5 años, ¿vale?, que estaban en el proyecto del agua. Y entonces iban copiando de la pizarra, pues a Borja, que le cuesta un poquito más, algo tan simple como meter dentro de su bolsa el dibujo para que él lo fuera calcando con los rotuladores, hizo la misma actividad que estaban haciendo el resto de sus compañeros. El tema de adaptar el tiempo. Cuando hemos empezado antes, Marta os ha puesto un temporizador con los 30 segundos. El hecho de estar viendo ahí el reloj, aparte de ponernos nerviosos, ¿no?, a veces, de cómo cae la arena, también nos ayuda a gestionar. O sea, yo estoy todo el rato mirando mi reloj para no pasarme y poder dejar hueco, porque se nos ha desorganizado todo con haber llegado un poquito más tarde, ¿no? Pues eso, saber, el hacer tangible todas las cosas que les decimos. Comentabais antes, los niños saben, pienso, ¿no?, por ahí por el fondo decíais, pienso que los niños saben la estructura de la sesión. En infantil, las profes tienen integradas los pictos, o sea, eso no era una sesión para que vosotros lo vierais, o sea, está grabado lógicamente para que lo veáis, pero es algo que se hace de manera habitual en el centro. O sea, los niños, Jorge, es el beneficiario primero de esa situación porque necesita que se le anticipe qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer y que lo tenga. Jorge, a principio de curso, ese es un vídeo ya de ahora de junio, tenía muchos problemas en las transiciones, cuando cambiábamos, cuando decíamos que nos marchábamos a otro espacio diferente que fuese la clase. Y, sin embargo, con los pictos le ayudaba. Pero es que también al resto de niños, en el momento del periodo de adaptación, también les ayudaba el saber, porque si no estaban todo el rato taladrando y cuando me voy a casa y cuando me voy a casa. O ahora, por ejemplo, en junio, nosotros en junio cambiamos el horario. Normalmente estamos hasta las 5, pero en junio estamos hasta la 1. Hay niños que se van, otros que no se van, otros que otra vez, al ver que se va uno, se ponen a llorar y quieren marcharse, ¿no? El hecho de saber que después de comer es cuando ellos se van a casa, les tranquiliza, ¿no? O sea, lo que ves, lo entiendes, ¿no?, y acabas comprendiendo. ¿Vale? Exactamente igual con el tiempo. A lo mejor muchos de vosotros decís, claro, pero no se saben las horas. Nos da igual. Es que algo tan simple como poner un gomete y decir, cuando la aguja llegue al 4, punto. O muchas veces nosotros les introducimos como estrategia para que se regulen también el decir, les contamos 5 y se acabó. 1, 2, 3, a lo mejor no saben ni contar. Pero acaban aprendiendo que después de que una persona les está dando unas instrucciones y se dice que se acabó, ocurre, porque al final acaban aprendiendo todo por condicionamiento. Yo digo que te vas al patio, te enseño un pictograma de patio y nos vamos al patio. Yo digo que esto se acaba y se acaba, ¿vale? Igual, generalizando los aprendizajes, no nos vale de nada enseñarles a leer o que sepan leer muy bien si cuando luego salen a su clase, ¿no?, Pablo, que también es de primero de primaria, no es capaz de aprender esas cosas. O aquí Yago tiene muchas dificultades, pero Yago es capaz, pues eso, de ponerse a pintar, no es capaz de dibujar. Estaban en el botánico, se fueron a hacer una sesión en el botánico, en el último proyecto. No era capaz de dibujar el agua y las nubes que le habían puesto, pero sí de colorear el dibujo que allí a mano alzada realizamos con él, porque les dieron estos cuadernillos en el botánico. Y generalizamos pues también en nuestras celebraciones del aprendizaje, porque como decía Alicia al principio, participan en todo. Borja, adiós. ¿Vale? Y no solo lo hace con sus compañeros, sino lo hace también porque las risas que se oyen por aquí por el fondo son los papás. El resto de sus compañeros ha ido llevando su posi diciendo una característica
allí es que se ve muy de lejos, ¿no? Estaban los animales de la selva, los animales de la sabana y tenían que ir diciendo características y colocar el post-it, pues Borja también ha participado y lo ha hecho, igual que el resto de sus compañeros. ¿Vale? Pues eso. Y siempre pensando en cosas más allá de lo curricular. Aquí vemos a Luis trabajando el tema de la relajación, ¿vale? Luis, ante cambios imprevistos, se pone muy nervioso. O de repente, cuando hay situaciones de descontrol, pues como decía Marta, hay en ocasiones que les tenemos que sacar para enseñarles esto de forma individual y trabajarlo para que luego, cuando estamos en clase, lo puedan utilizar y que él pueda tener ese espacio también en la clase, en su clase de referencia, para poder estar haciendo su sesión de relajación para ayudarle a bajar los ritmos. Sopla con la pajita. 3, 4, 5, 6. Toma, Luis. Muy bien, se toca. Vale, y bebe el agua. O por ejemplo, Jorge, que venía sin comer nada, el trabajar con él todo el tema de la alimentación, ¿vale? Que él pueda estar comiendo para que luego, cuando está en el comedor con el resto de sus compañeros, pueda estar tranquilo y pueda estar bien, que al final todos los entornos, como decía Marta, en todos los entornos se aprende y son oportunidades de relación. ¿Vale? O estrategias de regulación. Estos son el resto de sus compañeros diciéndole a Luis cuando estábamos en el momento de salir. O sea, se vio un poco mal el vídeo, pero quería ponerlo para que vierais que también el resto de sus compañeros acaban integrando en su día a día todas las estrategias que nosotros estamos utilizando. Este vídeo salió, por eso está tan mal grabado, de una tontería, porque el resto de compañeros se pusieron a cantarle a Luis, porque estaba Luis poniéndose nervioso, me quiero ir a casa, mamá, 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 y entonces sus compañeros empezaron a decir, venga Luis, tengo que esperar, porque es la canción que las profes siempre le cantábamos y en ese momento estábamos entregando el resto de niños en la puerta, ¿no? Y el resto de sus compañeros se pusieron a cantarle, ¿no? O sea, son conscientes y saben, o sea, cuando convives desde pequeño y hay personas que están mediando en todas estas situaciones, ayudan a que lo veas como algo más. El vídeo, cuando yo le pido a Amy, Amy, ven, corre, informa a Jorge, ¿no? Cuéntaselo a Jorge. Un día, o sea, ahí era una situación que fue directamente decir, venga, Amy, te toca a ti hoy informarle, ¿no? Porque siempre acabamos eligiendo que en los diferentes momentos, cuando se hacen las transiciones, también les estén informando ellos. Pero Amy, un día estábamos en invierno abrochando los botones y haciendo las cosas, y me dice, Elisa, te veo un poco ocupada, me voy a poner a informar a Jorge, ¿sabes? Y ella, y son niños de 3 años. Que llevan con Jorge simplemente, en aquel momento llevaban 4 meses. Si un niño de 4 meses es capaz de aprender y de convivir con ello y convivir con esa diferencia y saber que eso hace que Jorge pueda estar más tiempo en su clase, los adultos también tenemos que ser permeables a esas situaciones, intentar adaptarlas e irlas introduciendo, porque algo tan simple como avisar a un niño que se va a acabar su clase o decirle, mira, quedan 5 minutos y se acaba, ¿eh? Porque está de repente un vídeo en la clase de inglés, ¿no? Jorge está súper enganchado a todos los vídeos que pone el profe de inglés. Pero claro, está tan enganchado que cuando termina el vídeo quiere otra vez, o sea, se quedaría ahí enredado. Y algo tan simple como que el profe de inglés se dirige a él y le dice, Jorge, contamos 5 y se acabó, ¿vale? 1, 2, 3, 4 y 5. Se acaba el vídeo y Jorge se queda tranquilo. Al principio cuesta y al principio aún así nos cuesta un enfado, una discusión, pero luego poco a poco lo va introduciendo él en su dinámica, igual que el profe, metiéndolo cada vez de forma más natural. Y hay veces que incluso el resto de sus compañeros se lo empieza a decir, oye Jorge, acuérdate que se va a acabar, para que lo sepan. Introduciendo, pues eso, las normas de la clase, poniéndolas en positivo, pudiéndoles hacerles visibles todas las cosas que les pedimos. ¿Cuántas veces ponemos en los pasillos no correr? Porque no decimos lo que queremos que hagan, vamos a decirles que anden o que hablen bajito,
sea, que muchas veces les estamos dando, cuando estamos trabajando con niños con autismo, es importante decirles lo que queremos que hagan y enfatizar lo que queremos que hagan, más que lo que no hagan, porque lo que no hagan no queremos que se repita, ¿vale? Pues eso. Voy a irme adelantando, ¿vale? Que si no... Pues eso. Y trabajando todo tipo de cosas y adaptando eso. Los momentos de patio, enseñarles a jugar a la goma, enseñarles a tener espacios y poder estar jugando a las chapas. O sea, retomar cosas de juegos que se hacían antes y que ahora muchas veces los niños o solo se juega al fútbol o nada más. Y las niñas pasean y se sientan normalmente en los patios, ¿no? Pues intentar retomar y mediar en esas situaciones. ¿Alguien quiere algo? ¿Decir algo? Yo tengo una pregunta, pero no sé sí. Si... ¿Por qué sacáis a esos dos niños o a ese niño fuera del aula? Si se supone que actualmente estamos luchando por una escuela inclusiva en la que ya, en la que todos los niños con muchas dificultades de aprendizaje que tengan un trastorno estén con todos sus compañeros. ¿Están con todos sus compañeros? Normalmente, sí. Te digo... prácticamente todo el día, o sea, si se sale es porque si se, no, pero no se salen sesiones, o sea, en el horario cada día se hace el horario nuevo, ¿vale? O sea, no hay un horario tipo, o sea, nosotros es verdad que podemos jugar como tenemos el apoyo fijo de el PT y del integrador social, lo que intentamos es que cuando sale solo sale porque lo que se le va a dar es imposible realizarlo, pues eso. Sí, dentro de la clase, sea, claro. Se supone que estamos aquí estamos para conseguir una escuela inclusiva en la que ningún niño tenga que salir del aula, es decir, que todos los esfuerzos, apoyos y todos los aprendizajes lo adquieran dentro de sus alumnos. Y me ha sorprendido, porque siempre, o sea, me encanta que, o sea, que yo trabajo así, que todo perfecto, pero me ha sorprendido ver a ese niño fuera del aula solo. Claro, él sale por eso, ¿sabes? Porque esa sesión de no me refiero, o sea, pero quiero, o sea, que no voy a, o sea, quiero justificarlo, o sea, esa sesión la tenemos que realizar en un momento para que él pueda aprender y dentro de su aula de referencia con todos los distractores no puede, ¿vale? O sea que sí. Lo que pasa que es verdad que muchas veces, cuando se habla de forma puntual, sí que es real que esto es de forma puntual. Yo os invito a venir a nuestra escuela, ¿vale? O sea, pero es verdad, o sea, a nosotros nos ha costado y hemos tenido que hacer un cambio de modelo incluso en nuestra escuela, ¿no? El entender que si un niño sale es porque lo que le vas a dar es algo extra. O sea, no es algo que vaya a ser hacer unos poquitos más de deberes, de leer un poquito más. O sea, eso lo puede hacer en casa y se podría mandar como una tarea específica porque necesita... pues eso, en esos deberes que comentaba Marta que se mandan de forma semanal, ¿no? Pues si necesita leer más, se le van a dar esas orientaciones a la familia. O sea, si sales porque lo que le vas a hacer es algo tan específico que requiere un tiempo y un espacio concreto, pues eso, pues para controlar distractores, para que cuando él se ataca, o sea, esa sesión donde Luis está respirando está muy fácil, pero claro, antes no era así. O sea, y ahora mismo eso puedes decir, bueno, mientras que están terminando de recoger los portfolios y eso, yo le dejo, hago con él un momento esto dentro de su clase. Pero antes no, era a grito pelado diciéndole que se sentase, que cogiera la pajita, que cogiéramos el vaso, ¿vale? Entonces es eso, o sea, yo creo que también muchas veces se habla de eso, de no se puede sacar a los niños porque si no, por H por B les acabamos sacando, ¿no? O sea, se acaban dando todos esos apoyos más horas fuera que dentro, ¿vale? Y trabajando e incidiendo sobre el contexto, organizando y planificando las actividades, pues eso, desde paneles individuales hasta los paneles de la clase como el que veíamos, ¿vale? El tema de adaptarnos un poco a crear también entornos accesibles, ¿no? Que nos puedan hacer entender y comprender las cosas. Esta metáfora se utiliza mucho cuando se habla de entornos accesibles, ¿no? Que un marciano de repente le entran ganas de ir al baño, ¿no? Y de un lado para otro busca dónde poder hacerlo, preguntan y le cogen y le dicen, pues mira, tú tienes que intentar buscar un sitio porque en la calle no lo puedes hacer, ¿vale? El policía le dice, mira, tienes que buscar... este dibujo, cuando tú veas ese dibujo, ahí es donde verdaderamente puedes llegar e ir al cuarto de baño. El marciano ve su dibujo directamente, o sea, y dice, oye, yo lo estoy viendo, pero acaba en la cárcel, ¿por qué? Porque realmente sí, hemos identificado el lugar, pero no les hemos enseñado
cómo hacerlo, ¿no? O sea, que el entorno tiene que ser significativo y predecible. Saber lo que hacemos en cada sitio, pues nosotros el cole es un cole muy chiquitito. No es lo mismo que estemos en momento de plan lector, donde aparecen las alfombras, donde los niños se pueden descalzar, donde pueden estar sentándose o tumbándose y demás, que ese mismo espacio que por la mañana se utiliza para los madrugadores, ¿no? A las 7:30 de la mañana, que tienen otro orden porque necesitan las mesas para poder estar desayunando y no puedes estar descalzo y metiéndole los pies al que está desayunando, ¿no? O sea, que cómo disponemos el entorno, lo que hacemos en el entorno y demás, facilita y hace que se entienda. Y tenemos que generar apoyos. Los apoyos se generan de forma natural. No hace falta dar clases ni hacer grandes disertaciones de cómo hacerlo. Lo mejor es que nos vean. Un PT es una persona que genera apoyos, no solo los da. O sea, yo muchas veces, de una de las cosas que me siento más orgullosa es de no ser la que apaga los fuegos en el cole. O sea, cuando hay cualquier tipo de problema en el cole, todos acabamos actuando y acabamos sabiendo intervenir. Otra cosa es, pues lógicamente, igual que yo, si me toca dar una clase de inglés, me intentaré defender lo mejor posible, pero no soy la especialista en inglés. Es lógico que si hay una situación más difícil con un niño con autismo, yo, por mi formación, pueda tener más capacidad de reacción en ese momento, pero la idea es que todas y cada una de las personas que están en el centro, que convivimos con los niños, seamos capaces de trabajar con ellos, e incluso los mismos niños lo hacen, ¿no? Muchas veces, a lo mejor, no estamos en la clase o el profe está atendiendo otro grupo o está haciendo algo y los mismos niños, ¿no? Esta foto de aquí... Uy, perdón. No sé qué ha pasado. Ya. Esta foto de que están Blanca y Iago, pues Blanca dijo, para que Iago pegue esto, voy a ponerle los rectángulos y le voy a poner las palabras. Y como él ya empareja palabra con palabra... Y ella fue la que le hizo la adaptación a Iago in situ, porque fue una cosa que se generó en medio de la clase. Los niños lo viven como algo bueno, no lo viven como, jo, me toca estar apoyando a Iago, no. Es más, es que se pegan prácticamente todos por querer ser el que se sienta, ¿no? O sea, esta semana muchas veces hemos contado muchas anécdotas y una de ellas era eso, ¿no? Que en el último grupo cooperativo, en segundo de primaria, uno de los niños, o sea, el profe, vio el equipo, normalmente en el equipo que está Iago hay 4, entonces el rol que realiza Iago lo hace con otra persona para que esté, pues eso, si es secretario, para que puedan estar repartiéndose el escribir el uno y el otro. Y el compi que estaba justo a su lado era Héctor y estaba encantado y emocionado con estar con Héctor. El profe vio que los otros dos chicos al lado, el uno del otro, no paraban de hablar y no funcionaban y dijo, bueno, pues dentro del equipo les cambio de posición y tal. Pues el niño, según salió a las 5, se fue a su madre y le dijo, mamá, tienes que hablar con el profe porque es que me ha quitado del lado de Iago y yo lo llevaba esperando todo el curso. O sea, dices, pero si sigues dentro del equipo, ya, pero es que yo quiero estar a su lado. O sea, que lo viven como algo importante y bien, y los profes, o sea, es genial ver pues eso, Paloma. Paloma es una profe de 3 años que lleva en su cuarto curso con niños con TEA en su clase. Y ver cómo ella poco a poco se va manejando, cómo ella mete y introduce en sus dinámicas de clase, pues eso, el utilizar cada vez más apoyos visuales, el tener la pizarra, en lugar de cuando se ponen a trabajar y hacer una ficha de Entusiasmat, en lugar de simplemente contarla, que lo podía hacer antes, tenerla proyectada en la pizarra, acortar los tiempos en la asamblea, porque sabe que Jorge se pone muy nervioso, el entender que Jorge tiene que estar sentado en una silla, y enlazo con lo del vídeo, Jorge, le alternamos tiempos de estar sentado en el suelo y de estar sentado en la silla porque eso hace que mantenga la atención y que esté verdaderamente con ese entorno, o sea, controlado. Si Jorge está tirado en el suelo, está haciendo la croqueta, luego se levanta, luego toca al otro. Sin embargo, el alternar y el tener esa posibilidad y esa facilidad de pasar unos tiempos sentado y otro en la silla y otro momento estar en el suelo facilita que él pueda estar todo el tiempo en la asamblea en lugar de estar pinchando o haciendo cosas que van a distorsionar, ¿vale? Pues eso, los mismos compañeros, ¿no? Borja ahí, como buen madrileño, bailando su chotis con su compañera con la que había estado ensayándolo. O aquí, los chicos que fueron a hacer, por un proyecto de emprendimiento que teníamos en el centro, que iban a contar cuentos a una escuela infantil que hay en el barrio, ahí lo están contando. Al final, los unos ayudan a los otros y muchas veces
ni te percatas, ¿no?, de quién es la persona que puede tener autismo, ¿no? O mismamente también lo que comentaba Marta, cómo los apoyos se generan con las personas que tenemos a nuestro lado, ¿no?, con las personas de prácticas. No sé por qué no se oye. Es que se oye para allí. Ponerlo ahí. Yago está contando que cómo es Plutón, ¿vale? Se lo está contando a sus compañeros. Él lo tiene con pictos en la hoja y Ana, que era la persona que estaba con nosotros de prácticas, está apoyándole para que él lo pueda hacer. A medida que vemos que Yago está participando y haciendo las cosas, ella se va retirando para que Yago se acabe quedando con el resto de sus compañeros. Esto es una presentación de su grupo en la que él participa. Mientras que el resto lo están diciendo de memoria, él necesita esos pictos, ¿no?, que le ayuden a evocar a lo que se quiere contar, ¿vale?, o que le ayude otra vez a guardar el tiempo. Y bueno, para terminar, los desafíos. Los desafíos en autismo son que tenemos que despertarles los intereses. Ellos, si nos vamos a toda la definición, ¿no?, que esta mañana se comentaba de lo que es el autismo, hablamos de intereses restringidos, ¿no?, muchas veces, y tenemos que buscar, tenemos que ser creativos, tenemos que intentar ver cómo engancharles. Lo que nos interesa lo aprendemos. Muchas veces se habla de sus dificultades en comunicación y se intentan implementar diferentes sistemas alternativos aumentativos de comunicación y resulta que no funcionan. No funcionan porque muchas veces no elegimos cuál es su interés. A lo mejor les estamos enseñando las prendas de la ropa y si a ti no te gustan las prendas de la ropa, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene, ¿no? Sin embargo, a lo mejor simplemente enganchándoles, ¿no?, con el hecho de que te puedan pedir, ¿no?, cumplir su deseo, que es comer chocolate, ¿no?, o tomarse un batido, hace que le enganches y que verdaderamente él tenga esa intención, ese interés por comunicarse, ¿no? A medida que van creciendo también lo tenemos que ir generando, ¿no?, y creando esos intereses para que se enganchen y puedan participar y tener cada vez más presencia, aumentar su autonomía. Para mí el éxito mayor es cuando yo estoy retirada, no tengo que ser la sombra ni de Yago, ni de Miriam, ni de Luis, ni de Keira, ni de ninguno de ellos, cuando ellos pueden realizar las tareas con total autonomía, ¿vale? Y luego el tema de soñar con metas nuevas, ¿no? Nosotros ahora mismo nuestros niños están en cuarto de primaria, tenemos que soñar con esa secundaria, ¿no? Que es verdad que si nos ponemos a pensar en todo el tema curricular, pues muchos de ellos ya pueden llevar incluso 3 cursos, ¿no?, de desfase curricular. Pero la realidad es que si seguimos soñando y si seguimos trabajando esas competencias, ese autocontrol o esa capacidad de autorregulación que ya ha ido generando gracias a estar trabajando en un entorno donde tiene que controlar diferentes estímulos. Esa flexibilidad que ante los cambios o ante las situaciones que cambian, el que un día pueda estar su profesora u otro día pueda estar otra profesora dándole la clase, ¿no? O sea, todas esas cosas son estrategias, ¿no?, que meten en su mochila, ¿no? De ahí que hayamos puesto esa mochila, ¿no?, que queríamos que vosotros, ¿no?, os llevaseis al menos eso, unas ideas, unas pinceladas, ¿no?, de qué cosas se puede hacer realmente en autismo, pues como en todo en educación, ¿no? No existen recetas mágicas. Sí que hay trabajo, hay persistencia y mucha sistematicidad a la hora de realizar las cosas. Y sí que existe mucha formación. Yo creo que el éxito de experiencias inclusivas es tener a los profesionales que hay dentro formados para poder dar orientaciones y como hablábamos antes durante todos estos días de las evidencias, ¿no? Existen evidencias que esto funciona y por eso estamos implementando esta forma de sistema alternativo o aumentativo de comunicación. Y uniéndolo, ¿no?, para el tema del bimodal. Realmente es bimodal, entre comillas, porque lo que se está haciendo es el sistema de comunicación total de Benson Sheffer, ¿vale? Entonces, el sistema de comunicación total de Benson Sheffer es una forma de un sistema alternativo y aumentativo de comunicación que tiene como, es una, cuando se explica como una Y, ¿no? Por un lado está el trabajo que se hace con el alumno, ¿no?, de enseñarle, de hacer un entrenamiento y una instrucción en signos, ¿vale?, eligiendo eso, sus intereses, sus deseos y demás, y por otro lado, el apoyo a esa comunicación espontánea, signando
el adulto, ¿no? Enfatizando, ¿no? Decíamos un lenguaje claro y apoyado en signos que enfatice. O sea, no es lo mismo decir nos vamos a comer que decir voy a comer, ¿vale? El hablar en tercera persona. O sea, todo eso es un sistema y es un trabajo, igual que cuando implementamos otros sistemas, como puede ser el intercambio de imágenes utilizando PECs, ¿vale? O el utilizar los pictogramas. O sea, los pictogramas no se aprenden solo por el hecho de enseñarlos, se aprenden por el hecho de estar trabajando con ellos de forma sistemática y de forma continuada, ¿vale? O sea, igual que el tema de la lectura o de cualquier otra cosa que queramos abordar, ¿vale? O sea, que eso, que cuando existe esa formación por parte de los profesionales, es verdad que eso ayuda a que luego como que se genere ese germen que haga crecer y que se entienda en todo el centro, ¿no? Nosotros al principio, pues con el tema del abordaje de la conducta, ¿no? Pues el tema de, no, es que lo ha hecho fatal, mira, está gritando, se tiene que salir fuera de clase. Bueno, espérate, es que lo que quiere es llamar tu atención y lo que quiere verdaderamente, cada vez que se está poniendo ahí en el interruptor, es que tú vayas y le digas, que lo apagues, ¿eh? Mira qué gracioso eres. Entonces, claro, el cambiar cómo enfocamos, cómo intervenimos la conducta y demás, al final se ha ido creando y se ha ido generando, pues eso, un germen que ha hecho que no solo nos valga y nos sirva para las personas con autismo, ¿no? El utilizar el apoyo conductual positivo y esa forma de enfocar la conducta desde ser proactivos en lugar de reactivos hace que sea bueno para todos los alumnos, ¿no? O sea, que quizás a lo mejor muchas cosas que ocurren luego de llamadas de atención en secundaria, ¿no? El quererse salir todo el rato al pasillo, ¿no? ¿Cuántos niños se les echa al pasillo? Es porque ellos quieren estar ahí. O sea, al final eso no es un castigo, es un premio, ¿no? O sea, que también tenemos que analizar eso, ¿no? Entonces, ese enfoque, esa cultura de inclusión, de participación de todos los chicos, que todos tenemos derecho a participar, de poder ser creativos y diseñar entornos predecibles, actividades y todo, eso verdaderamente es lo que facilita, ¿no? Que todos nuestros chicos estén, pues eso, verdaderamente sean alumnos del centro y no sean el niño con autismo o el niño este, ¿no? O sea, todos son chicos de la clase, ¿no? Que participan y que están ahí, ¿vale? Entonces, pues nada, queríamos cerrar, solo es un minuto, ¿vale? Con que al final, pues eso, creemos que educar es hacer el arte de hacer felices a las personas, ¿no? O sea, que, pues eso, que... ¿Vale? O sea, que al final es... Nos despedimos hasta mañana, que ya cerraremos. No hay tiempo de preguntas, mañana encontraremos.